manchada de sangre, van golpeados, los sacaron de aquí teniendo sus amparos. Tienen sus amparos y ¿por qué se los llevan de aquí? Si aquí los, de aquí son ellos, ¿por qué los sacan de aquí? Es lo que pedimos, que los traigan aquí, que los traigan aquí y que respondan por qué esta ropa está manchada, por qué nos están... No. Este es uno de los amparos. ¿Por qué se los llevan? ¿Por qué no respetan los amparos? ¿Esta camisa a quién corresponde? No sabemos, o sea, son de todos de la bola de ahí que se llevaron. Son de todos, de los plebes de ahí. ¿Aproximadamente cuántas personas se llevaron? Pues están entre 12 y 15. Cuando en realidad están diciendo que son 7, pero son como 10, de entre 10 y 15 los que se llevaron. ¿Hacia dónde solo llevaron los internos? Pues se supone que Hermosillo. Se supone que Hermosillo, allá no los han dejado ver, que van golpeados y no se sabe, no se sabe más. Hasta ahorita no, allá no han dejado verlos tampoco. ¿Les han entregado algún oficio donde consta que salieron de aquí del Cerezo? Nada, los que nos entregaron fue esto, una burla, porque nos están entregando la ropa manchada de sangre. De sangre, y nos tiraron como si fueran unos bultos, se entregaron las cosas así nada más. Y me dijeron que se lo metiera por el... Así de sencillo. ¿Eso quién se lo dijo, perdón? Pues que todos se parecen. Estaban ahí. Aquí todos echan la bolita, aquí. Ellos tomaron represalias supuestamente por un custodio que balacearon hace unos días, echándole la culpa a nuestros internos. Exactamente. Así es, si ellos están aquí adentro, están pagando por un crimen, se quieren readaptar, nosotros no vemos por qué los golpean, por qué los trasladan, por qué no nos dejan verlos, por qué nos hacen esto, mire, así, como un perro, burlándose de nosotros, del dolor de las madres, de los hijos. ¿Por qué se burlan y por qué se burlan? Que salga el director a dar la cara, que salga a dar la cara el director. ¿Las exigencias son sobre el director del penal? Derechos humanos, queremos a todos aquí. Si nadie nos hace caso, nos vamos a ir hasta con el gobernador del estado y hacer una marcha, un plantón, una huelga, lo que sea, pero queremos que nos hagan caso. Queremos que regresen ellos, que nos dejen verlos, saber que están bien. Ok, mi primo está aquí, estaba aquí. Él está golpeado, aquí lo saben. Encima lo golpean más de su cintura. Queremos que nos... Exactamente. ¿Y a la fecha ya sabe dónde se encuentra su primo? Pues solamente nos dijeron que en Hermosillo, pero a nadie dejan verlo. Están castigados, ¿por qué? No nos dicen. Pero en Hermosillo hay varios cerezos. En el cerezo número 2. En el 2. Queremos justicia, queremos verlos. Ahora, ¿por qué los castigan? ¿Por qué se los llevan? ¿Por qué no sale el director? ¿Por qué no le hablan a las esposas, a las mamás? ¿Saben qué? Su reo va a ser trasladado. De adentro estamos recibiendo llamadas diciéndonos, ¿sabes qué? Fulanito de tal, lo están golpeando y se lo van a llevar. ¿A quién no le va a dar coraje ver esto de su familiar? ¿A quién no le va a dar coraje esto? Miren, ¿a quién no? No es justo, no son animales, miren, no son animales, no es justo eso. Queremos justicia, No es justo eso, oiga. Madres de familia, esposas, hijos y hermanos se apersonaron esta mañana a las afueras del Cerezo local para exigir justicia ante las arbitrariedades del director del penal, Juan Manuel Saavedra Méndez, ya que las familias afirman que sus reos han sido golpeados, torturados y trasladados supuestamente al Cerezo número 2 de la capital del estado sin definir el porqué, aun cuando algunos presos contaban con un amparo. En representación de las familias afectadas, el licenciado Átalo de la Vega, en su primera intervención, explicó que las familias pedían se les hiciera presentes a sus internos. Ya vinieron en una ocasión a preguntarle que si dónde estaban, que querían verlos, les dicen los custodios, nada más que no saben, les aventaron con la ropa llena de sangre y les dicen que esto es para que supuestamente... paguen por el custodio que fue balaceado por allá, fuera de su casa, ¿no? Es lo que se está diciendo a ellas, no les han dado razón. Se dice que de adentro han recibido llamados familiares donde se les está diciendo que los están golpeando, los están torturando. Algunos los tienen castigados, metidos en hoyos. Después de pasar con el director del Cerezo, en representación de las familias, el licenciado Átalo de la Vega afirmó que este penal contaba con un director sin sentimientos, prepotente y soberbio, que cree que tiene un establo por el maltrato que se les da a los internos. Me dice que él no va a dar ninguna información, que él acató órdenes del director regional, Ornelas, para hacer
del mismo apellido, no han de ser parientes. Prepotente el director, muy serio, muy soberbio en su plan de director ahí, no sé, cree que tiene un establo aquí porque trata como animales a los internos, por el dicho de todos los familiares, y así me lo hizo saber, ¿no? Aún con la representación que yo traía, y le digo que soy abogado, que represento los intereses de los familiares de los internos, pues en unas palabras me mandó por un tubo y me dijo que le hiciera como quisiera. Dejó claro que presentarían la demanda penal y que se irían hasta el estado a decir al gobernador el personal que se encuentra trabajando en este lugar para que digan cuáles fueron los motivos, las circunstancias y derechos en los que se basaron para trasladar los internos. Átalo de la Vega finalizó diciendo: y lo voy a citar ante el Ministerio Público, no me quiso responder aquí, con la representación de los ofendidos. Para Noticias Megavisión informó Alfredo Soria.